en aquella época todavía se viajaba con asiduidad a las compañías a Sudamérica y a Buenos Aires a hacer teatro, había mucho, mucho viaje, y sobre todo las compañías de zarzuela también. Entonces mi padre era bajo cantante, cantante de ópera y zarzuela, y en ese momento estuvo 2 años, año y 10 meses, estrenando en la compañía del maestro Sorozábal todo el repertorio de Sorozábal en Buenos Aires y en Montevideo. Mi madre me llevó a un taller de teatro infantil en horario extraescolar, como a los 7-8 años, un taller que se llamaba María Galleta, y en el que hacíamos todo tipo de actividades, desde bueno, improvisaciones, por supuesto, expresiones corporal, sombras chinescas, hacíamos nuestras propias marionetas. La verdad es que fue para mí descubrir un mundo fascinante. Nosotros somos actores y nos dedicamos a esto, y ¿desde dónde sale esa pulsión, ese misterio? Pero también porque ellos, que son espectadores, o yo cuando estoy ahí también soy espectadora, en realidad somos la misma cosa. Lo que pasa es que algunos de nosotros nos convertimos en los oficiantes de la tribu, ¿no? El teatro ocurre, como dice Peter Brook, en ese escenario del mundo donde pasa todo, y que cuanto más naturalista sea, aunque hemos pasado por esas escuelas también, evoca mucho más el concepto poético y que va directamente al cerebro del espectador. Entonces el teatro y el cine, que son primos hermanos, absolutamente primos hermanos, tienen como diferencia que, claro, entre lo que se hace y lo que se ve, hay un instrumento, que es la cámara, y en el teatro no hay nada. Yo creo mucho en el talento teatral que hay en nuestro país. Yo creo que hay todas las generaciones que están ya consolidándose, otras consolidadas y otras que están llegando con mucha iniciativa, con mucha imaginación y con muchas ganas, pero no hay unos gobiernos a todos los niveles que esto lo ordenen y lo catapulten. O caemos un poco en mirarnos el ombligo y en pensar que la excelencia se da por supuesto y siempre será igual, cosa que es un letargo del que ahora parece que ciertas ciudades, ciertos lugares están despertando otra vez por la potencia que empuja desde abajo, y en otros sitios hay un abandono absoluto de lo que es la cultura. Muy bien, muchísimas gracias, Mario y Aitana. Gracias. Muchas gracias a todos. Thank you.